Bueno, mis amigos, nos encontramos en la avenida Circunvalación, donde se habría suscitado un hecho de tránsito, donde el carro Versa de los bomberos habría sido protagonista, ¿no?, de un hecho de tránsito. Como puedes apreciar, habría una movilidad impactado contra esta camioneta. Bueno, esta intersección ya se ha suscitado varias veces hechos de tránsito. Oficial, muy bueno, estamos en vivo. Dar datos. Aquí me he acercado. Y luego, de pronto he dado vuelta, pues. No había el espacio para frenar, pues. ¿Se necesita semáforo por este sector? ¿Ah? Semáforo. Urgentemente, claro. Pero aquí quizás no, pero mira, debe ser que está viendo tan rápido también. Okay. Bueno, se menciona que estaban avanzando en el sector del 4 de julio a un hecho de tránsito con persona atriccionada. Vamos nosotros a acompañarlos también en este sector.
El cambio de medidores tiene dos principales razones. Una de ellas se debe a que su medidor antiguo ya cumplió con su vida útil y debe ser reemplazado por uno nuevo. También se lo realiza a pedido de los interesados que están en el sistema fijo y por el consumo les resulta más económico contar con un medidor propio. En cumplimiento a normativas, COSALT está procediendo con el cambio de medidores, haciéndose cargo del costo de los mismos. Solo las cajas que protegen a los medidores es responsabilidad del asociado. COSALT, el agua es vida. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico.